De campesina, tú tienes. Entonces, te pregunto. ¡Ah! Este es el otro día con bailé. Ya, pero en la escuela te preguntaron. Buenas tardes, mis ositos. La campesina, la campesina. Vente para acá. Muy bien, ositos. Vamos a cantar la canción de la arañita. Es en un guainito, ¿sí? Así que vamos a cantar la canción de la arañita, ¿sí? Ustedes ya saben, nos vamos a poner en la posición de la canción de la arañita con nuestras palmas. ¿Sí? Buenas tardes, mis amores. ¡Empezamos! ¡Vamos con las palmas! Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Por el cielo va volando un picaflor, va buscando flores de dulce color. Por el cielo va volando un picaflor, va buscando flores de dulce color. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. ¡Bravo! Muy bien, chicos. ¿Alguien sabe por qué hoy estamos vestidos de manera diferente? El día del campesino. El día del campesino. Celebramos. El día del campesino. El día del campesino. Hoy celebramos 24 de junio. El día del campesino. Y les pregunto, ¿quién es un campesino? ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa hace? ¿A qué se dedica el campesino? ¿Quién me puede decir? Se dedica a sembrar la trabaja de la chacla. Se sembra la papa. Excelente. Se encargan de trabajar la tierra. En la chacra, como me dice mi amiga Nayara. Se encarga siembra de la fruta, la verdura. Muy bien, siembra la fruta, la verdura. ¡Excelente! ¿Ustedes me pueden traer productos que el campesino se encarga de sembrar? A ver, tráiganme tres productos que el campesino siembra, que el campesino con mucho esfuerzo y dedicación siembra, empieza a cuidar. La papa. La papa, muy bien, Valentina. ¿Qué más nos dará el campesino? ¿Qué más nos dará el campesino?
Muy bien, las frutas. Mi papa. Muy bien, las papas. ¿Qué más nos dará el campesino aparte de la papa? Muy bien, Diego. ¿Qué es eso, Diego? Muéstranos. ¡Choclo! El choclo, muy bien, buen trabajo, Caro. Buen trabajo, Diego. Era zanahoria, era zanahoria, era zanahoria. Zanahoria, muy bien. ¡Campesino! ¡Con tanto esfuerzo! Yo he traído dos papas. Una manzana. Muy bien, Valentina. Las mandarinas, la manzana, las frutas, excelente. Diego, ¿qué nos da el campesino? Mandarina. Fruta como la mandarina. Buen trabajo, Diego. ¿Qué más nos da Milan? A ver. Papa. La papa, muy bien. ¿Qué más tienes en tu mano? El choclo y la papa. Muy bien, el choclo, la papa, la cebolla. Muy bien, bravo chicos, bravo Valentina, bravo Diego, bravo Ariana, que nos presentó sus productos, bravo Mila. Vamos con Nayara, a ver, dime Nayara. La zanahoria, muy bien, la palta, muy bien, Isabel. El ajo, la papa, ajá, la zanahoria, el ajo y la cebolla, nada más. Muy bien, excelente. Vamos con Lucio. Buen trabajo, Nayara, bravo. Bravo, Mila, muy buen trabajo. Vamos con Lucio. Maracuyá. La maracuyá, muy bien. Muy bien, amigo Misael, la maracuyá. Excelente. ¡Yuca! ¡La yuca! Muy bien, la yuca, claro que sí. A ver, amigo Lucio. Muy bien, el oyuco también, el oyuco, sí, buen trabajo, Misael. Lucio, ¿qué nos da el campesino? La cebolla. ¿Qué? La cebolla. La cebolla, muy bien. ¿Qué más nos da el campesino? La zanahoria. La zanahoria, muy bien. La papa. La papa, muy bien, excelente. Vamos a ver qué ha traído mi amigo Daniel. De ahí seguimos con Adrián, ¿ya? Pimiento, tomate y una cebolla. Buen trabajo, Daniel. Vamos a ver a Adrián. A ver qué ha traído nuestro amigo Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes, Eri. ¿Qué ha traído nuestro amigo Adrián? Yo. Ahorita viene Misael, después Adrián, ¿ya? Muy bien. Vamos, Adriano. He traído una zanahoria, una papa y un ají amarillo. Ah, muy bien, Eric, excelente. Harold, ¿qué nos da el campesino, Harold? La papa. La papa, muy bien, excelente. Vamos con Misael, Misael Bravo Sánchez. Misael, ¿qué nos da el campesino? Manzanilla. La manzanilla, claro, las hierbas, claro, que sí. Manzanilla. Excelente, bravo. Miren lo que yo tengo aquí, chicos, miren. Buen trabajo, gracias a todos por participar. Yo he traído también unos productos. Agua de buña, agua de buña. Mire, yo he traído aquí en mi mantita, he traído unos productos de la sierra. Yo les cuento, ¿ya? Me han llegado unos productos porque mi familia, ¿sí?, es de la parte sierra de Lima. Y miren lo que me han llegado, me han traído desde ahí, me han traído. ¿Qué? Yo también tengo manta. Ay, miren lo que me han traído.
Tengo manda. Ah, muy bien, tiene su mantita, tiene su chullito. Chicos, esto es la mashua, se parece a la oca, a lo yuco. Esta es la mashua. Mire, ¿qué tengo aquí? ¡Tengo mi manda! Manta. ¡Manda! Zanahoria, que es lo que crece en el pueblo de mi mamá, les cuento. Mire, también me han traído esto. ¡Manta! ¡Papa! Observen bien, papa. ¿Será una papa? A ver, voy a sacarle un poquito aquí. ¡Camote, camote, camote, camote! ¡Camote! Y me han traído maní. ¡Maní! ¡Maní! El maní también. Y me han traído mucha papa. ¡Papa, papa, papa, papa! Todo esto y muchas cosas más. Todos los alimentos que crecen en la tierra son las que nuestro campesino día a día trabaja. Les cuento, mi familia, mis tíos son todos campesinos. ¿Y sabes a qué hora se levantan? Miren mis deditos, ¿ya? ¿A qué hora se levantan? A las 3 de la mañana. ¿Sabes a qué van a hacer a las 3 de la mañana? Se levantan temprano. Se van a la chacra tempranito, chicos. Se van a la chacra tempranito a regar. Sí, se van a ir a trabajar la tierra. ¡Se van temprano! Sí, se van desde muy temprano a la chacra. Muy bien. Y hoy día, 24 de junio, estamos celebrando el día del campesino. Muy bien, el día del campesino. ¡Mi papá es campesino! ¿Qué día es el día del campesino? ¿Quién me dice? ¡El 24 de junio! 24 de junio. Sin el esfuerzo del campesino, sin el trabajo del campesino, ¿podríamos deleitarnos con esas ricas frutas? ¿Sí o no? No. ¿Y la mamá podría cocinar? ¿La mamá podría cocinar sin el esfuerzo del campesino? Mi papá es campesino. Mami, excelente, bravo. Es importante, chicos, el esfuerzo y el trabajo del campesino. Y el día de hoy lo estamos reconociendo. Así que para celebrarlo, les invito a ponerse de pie y vamos a bailar un lindo huaynito. Un lindo huaynito de la sierra de nuestro Perú, celebrando el Día del Campesino. ¿Ya? A ver, muy bien. Ariana ya se puso de pie. Misael también ya se puso de pie. Lucio también ya se puso de pie. Muy bien. ¡Qué lindo! Y vamos a bailar este huaynito que se llama el pío pío. ¿Han escuchado ese huaynito que se llama el pío pío? ¿Sí? Que lo canta, ¿sí? El más conocido como Eusebio, el Chato Grados, así le dicen. Bueno, le decían. Muy bien. Y vamos a bailar, ¿sí? ¡Vamos! ¡Vamos, cielito! A ver, vamos bailando, vamos, Lucio. Como si estuviéramos saltando. A ver, una vueltita. ¡Eso! ¡Eso! Ahí está pateando. Está pateando, vamos, Milan. No te veo, Milan. Vamos, Daniel.
¡Eso! ¡Eso! Estamos celebrando el Día del Campesino. ¡Eso! ¡Moviendo la cabecita! ¡Una vueltita! ¡Muy bien! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Ahora sí nos sentamos y vamos a abrir nuestro libro. Sí, vamos a abrir nuestro librito. El día de hoy vamos a abrir nuestro librito. Estamos celebrando el Día del Campesino, que con mucho esfuerzo y dedicación trabaja la tierra. Esa tierra maravillosa que nos ha dado Dios, que es la tierra peruana. Muy bien, chicos. Vamos a abrir nuestros libros en la página. Aquí está. 142. Miren. Así, esta página, ¿ven? Aquí está el señor campesino en la chacra. ¿Ven? Y aquí hay una campesina también. Muy bien. 142. Página 142. Muy bien. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes. Estamos celebrando el Día del Campesino. Estamos celebrando, hemos bailado, hemos traído productos que el campesino, con mucho esfuerzo y dedicación. Estamos comiendo cremita de zapallo. ¡Ay, qué rico! Yo también he comido cremita de zapallo. Muy bien. Por ejemplo, si hoy día has almorzado, seguramente que has disfrutado del esfuerzo que ha hecho el campesino al sembrar y al cuidar cada planta, cada vegetal, cada fruta, ¿sí? Muy bien, chicos, ¿qué vamos a hacer aquí? Observe. Día del Campesino, 24 de junio, los campesinos. Y vamos a leer y vamos a aprendernos lo que dice aquí, ¿ya, chicos? ¿Qué dice aquí? Amigo campesino, en el campo eres feliz porque bailas y siembras el maíz. De nuevo, ¿ya? Amigo campesino, en el campo eres feliz porque bailas y siembras el maíz. De nuevo, ¿ya? Amigo campesino, en el campo eres feliz porque bailas y siembras el maíz. Muy bien. A ver, voy a escuchar primero las chicas. A ver, las chicas. Vamos a las chicas. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Amigo campesino. Amigo campesino. Amigo campesino. En el campo eres feliz. En el campo eres feliz. Porque bailas y siembras. El maíz. De nuevo, maíz. Un poquito más rápido. Amigo campesino. Amigo campesino. En el campo eres feliz. En el campo eres feliz. Porque bailas y siembras el maíz. Porque bailas y siembras el maíz. Uy, muy bien, ¿eh? Excelente, lo hicieron las chicas. ¿Podrán los chicos superar a las chicas? Eso lo vamos a comprobar en 3, 2, 1. Amigo campesino. Amigo campesino. En el campo eres feliz. Es un empate. A ver, vamos a hacerlo todos ahora. Vamos a hacerlo todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Activen su micro. Amigo campesino. Amigo campesino. Amigo campesino. Que bailas. Que bailas. Que
Excelente, bravo, mis chicos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a decorar, ¿sí? Para eso les voy a pedir que usen témpera, o si no, también pueden hacer, vamos a hacer puntitos. Puntitos, puntitos con la témpera. Si no tienes témpera, puedes hacerlo con plumón. Puntitos, puntitos. Si no ¡Mis, te... pero ya, ya tengo decoración! Ya puedes utilizar tus decoraciones para decorar esto de aquí, ¿sí? Vamos, estamos celebrando el Día del Campesino. Si no, también puedes utilizar papelitos de colores. Vamos a pegar alrededor de los campesinos. Aquí está un campesino. ¡Con lo que tengamos en casa! Con lo que tengan en casa, muy bien. Hasta incluso pueden pegarle lentejitas o arrocitos. ¡Claro, lo que tengan en casa! ¿Sí? Muy bien, excelente. Vamos a decorar. ¿Sí? Voy a ponerles una canción de la Sierra Peruana para inspirarnos. Yo voy a utilizar témpera roja. Ustedes usen su creatividad. Voy a utilizar témpera roja. ¡Hace bulla tu perrito! ¡Ah, sí! ¡Bizcocho! De lenteja, con cinta, con lo que tengan en casa, ¿sí? Bien, excelente. Hasta pueden decorarlo con serpentina, de repente tienen serpentina. ¡Qué rima con Valentina! Tenemos silicona. ¡Muy bien, mi Valentina Tina! ¡Qué lindo trabajan, chicos! ¡Qué bonito Diego, qué bonito Mila! Qué bonito trabaja mi amigo Lucio, qué lindo trabaja mi amiga Ariana, qué bonito trabaja mi amigo Misael, qué lindo trabaja mi amigo Adriano, qué bonito trabaja mi amiga Nayara, qué bonito trabaja mi amigo Daniel, ya terminó, very good, Daniel. Muy bien, chicos, les voy a dar un minuto más, porque tenemos que transcribir, ¿sí? Les voy a dar un minutito más, ¿sí? Un minuto. ¿Sí? ¿Finish? ¡Muy bien! ¡Qué bonito trabaja mi amigo Harold! ¡Qué lindo trabaja Valentina! ¡Qué lindo trabaja Cielito Lindo! Mi amigo Adriano ya terminó, me dice. Mira, ya puso su dedito arriba que ya terminó. ¡Muy bien, Adriano! ¡Excelente! Hoy estamos celebrando el Día del Campesino, que con mucho esfuerzo nos brinda lo mejor de la tierra. ¡Pibi!
Finish. Ya terminó mi amigo Misael. Muy bien. Me parece que Ariana me quiere decir algo, pero su micro está desactivado. Finish. Finish. Muy bien. Entonces ya terminamos. Vamos a sacar nuestro cuaderno de personal social, que es un cuaderno color orange, color naranja. Dime, Valentina. Valentina levantó la manito. A ver, Vale. Finish. Muy bien, Valentina. Vamos a sacar nuestro cuaderno de color orange, nuestro cuaderno naranja, zanahoria. Muy bien. ¡Bravo, mi ¡Soy Rafael! ¡Rafael! ¡No te veo! ¿Dónde estás que no te veo? No, no te veo, pero te siento, Rafael. No te veo, pero te siento. Muy bien, chicos. Ahora sí, sacamos nuestro cuaderno. Mis, ¿nos das un ratito más? Claro que sí, no te preocupes. Claro que sí, te doy tu ratito más. Ya. Vamos sacando punta a nuestro chequeo y a nuestro lápiz. ¿Sí? Vamos a sacar nuestro borrador y nuestro tajador. Vamos a tener todo listo. Yo aquí tengo mi amigo el campesino. Cuatro días del campesino. Aquí tengo a mi amigo el campesino. Ahí está mi amigo el campesino. Muy bien, chicos. Ahora sí, yo creo que ya estamos listos. Voy a acercar la cámara para poder transcribir juntos. Ahí está el amigo campesino, ¿eh? Muy bien. Listo. Empezamos. A ver, todos empezamos. Los que tienen su chequeo y su lápiz en la mano, vamos a empezar. Los que ya, dedito arriba, los que ya están listos para transcribir. Muy bien, ya estamos todos. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a empezar nuestro título con chequeo. Así que saca tu chequeo y vamos a hacer esta letra. Vamos a hacer la T mayúscula. A ver. Muy bien. ¿Cómo se hace? Nos vamos arriba y bajamos. Un palito. ¿Sí? A ver. Muy bien. Y voy a hacer una curvita, un pececito mirando hacia la izquierda. ¿Sí? De nuevo. Subo, bajo. Pecito, la pancita y termino atrás. Muy bien, excelente. Los que están conmigo hasta ahí, ¿quiénes son? Ese es nuestro código. Muy bien, listo. Vamos a poner la palabra día. 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 Quiere decir que necesito la vocal I. Día. Y la A, la I y la vocal A agarraditas de la mano. ¿Sí? Día. Y le vamos a poner una tilde a la I. ¿Sí? No le vamos a hacer un puntito, sino le vamos a poner una tilde. Día. Muy bien. ¿Quiénes están conmigo? ¿Sí? ¿Escribimos día? ¡Ah! Muy bien, Valentina. Apaga la cámara, apaga la cámara. Bravo. Vamos a estar disfrazados de sí. Trabajo. Excelente. Listo. Dejamos un espacio y vamos a poner del. De nuevo la D, pero esta vez minúscula. Es como si hiciera la vocal A, pero me voy a ir hasta arriba. Esa es la D. ¿Sí? La D de dedo, la D de doctor, la D de diente, ¿sí? La E, luego la vocal E, D, ¿sí? Muy bien. Y luego la L. Y luego la L. Aquí de la patita de la E sacó la L. Día del...
¿Quién está conmigo? Muy bien. Chicos, si se corta, volvemos a ingresar, ¿ok? No se preocupen, vamos a hacerlo juntos. Ahora vamos a hacer campesino. Campesino. Vamos a usar el chequeo. Agarra tu chequeo. Muy bien. Vamos a hacer la C mayúscula. ¿Cómo hago la C mayúscula? Mira, hago un pez. Hago un pez. Una curvita. Bajo, 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 bajo. Y le hago su patita. De nuevo, ¿ya? Hago un pececito mirando hacia la derecha. Para terminar la colita, bajo, 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 bajo. Y le hago una curvita hacia arriba. Esta es la C mayúscula. Muy bien. Excelente. ¿Quién está conmigo? A ver, ¿quién está? Muy bien. Campesino. La C con la A. La C con la A. K. K. La vocal A. Muy bien. A ver, ¿quién está conmigo hasta ahí? A ver, la señal secreta. Muy bien, esa es la secreta. Muy bien, esa es la señal secreta. Muy bien, así es. Porque si dicen así, quiere decir que les falta. Así, así, de pulgares arriba. Muy bien. ¡Cam! La M. Ustedes ya saben hacer la M, ¿no? Tres montañitas es la M. ¡Cam! ¡Cam! La M. Y ahora vamos a hacer la sílaba P. La P de pera, la P de pepino, que es la P con la E. La sílaba P es la P con la E. Campe. P de pera, P de pepino, P de peluche, P de persona, P de perico, P de... ¿De qué? ¿De qué más? De pe... De pepe, de pepe. Muy bien, chicos. Pelle, pie, pelle, pie, pelle, pie, pelle, pie. Ahora vamos a hacer la sílaba sí. Cuando tú le preguntas a tu mamá te dice, ¿quieres chocolate? ¿Tú qué le dices? ¡Sí! Y para decir sí es la S con la I. Recuerda, subo, panza y patadita. ¡Mira, ya no te queda más espacio! Ya no te queda más espacio. Le he puesto una hojita para no manchar mi fondo. Campesí. Campesí. No. ¿Eh? No. Campesí. Y después cuando tu mamá te dice, ¡hijo, vamos a comer puros vegetales! ¿Tú qué le dices? ¡No, no me gusta! Ustedes tienen que decir sí. No. Pero vamos a hacer la no, ¿ya? La N con la O. No. No. Campesí, no. Campesí, no. Y terminamos en la no. La N con la O. Muy bien. Ahora vamos a hacer, como es nuestro título, vamos a subrayarlo. Es la parte que más me gusta. Le voy a hacer yo. A mí me gusta subrayarlo como gusanito. ¿Sí? Pero tú lo puedes hacer también en línea recta. ¿Sí? Vamos a subrayar Día del Campesino. Muy bien. Listo. ¡Ah, excelente! A ver, ¿quién está hasta ahí conmigo? A ver. La contraseña. Muy bien, buen trabajo. Ahora vamos a hacer la T mayúscula. Nos ubicamos abajo del título y hacemos la T mayúscula. Que la T mayúscula es muy fácil. Es el número 7 con la cola del caracol. El número 7 con la cola del caracol, ¿lo recuerdan? Esa es la T mayúscula. El número 7 con la colita del caracol. Mira. Mis, no puedo ver. Uy, a ver, voy a prender mi luz. Creo que hay mucha oscuridad en mi casa. ¿Sí? Ah, ahí está. Creo que con la luz está mejor. ¿Cierto? Y lo voy a acercar. Muy bien. La T mayúscula es como un 7 con la colita de caracol. ¡Listo! Vamos a poner todos. Para la TO, ya tenemos la T. ¿Qué vocal necesito? TO. 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 ¿Qué vocal? ¿Qué vocal? TO. La O. La O. TO. La O. Ahora la D de dedo.
to, la de bebedo y de nuevo la o. Todo. 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 La T, la O, la D y la O. Y le vamos a agregar al final una S. Todos. Todos. La T, la O, la D, la O y la S. ¿Quién está conmigo? A ver, muy bien. Esa es la contraseña, Valentina. Muy bien. A ver, la contraseña, muy bien. Todos, muy bien. Espacio, vamos a dejar un espacio, ¿sí? Todos, los, la L, la O y la S. Eso es los. Todos, los, la L, la O y la S. Todos, los. Bien, Daniel. Bien, Ariana. Bien, bien, muy bien. Adriano, ¿tú también ya terminaste? ¿Sí? Enséñame tu dedo, pues, amigo. Muy bien, esa es la contraseña, muy bien. ¿Qué día es? ¿Qué día celebramos el Día del Campesino? ¿El 1, el 2, el 3, el 20, el 25, el 28? ¿Qué día? 24. Vamos a contar el número 24 con tu chequeo. 24. Miss, te quiero decir algo. Dime, Arianita. Es que ayer usted prometió cuando estábamos jugando ayer que hoy día podríamos jugar a que nosotros traemos un juguete que no, nosotros no podemos mostrar. Y los logos. Usted, sí. Ah, el juego del juguete, ¿no? De adivina el color. Sí, no te preocupes. Terminamos ciencia, terminando ciencia, que es el último curso que vamos a llevar hoy. Vamos a jugar un rato. Eso y del lobo, los dos juegos que nos faltaron ayer. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Para ello necesito que avancemos, ¿sí? Si no, el tiempo nos va a ganar. Muy bien. Todos los 24 de, la D con la E, todos los 24 de... La D con la E, de, todos los 24 de, la D con la E, ¿de qué mes? ¿Qué mes estamos? Junio. Junio, junio. Junio, de junio. Junio, ¿cómo hago junio? Una rayita hacia arriba, la J, voy a hacer la J, una rayita hacia arriba y un bastón mirando hacia abajo. J, ¿sí? J. Muy bien, listo. Junio, la J con la U. Junio. Ju. A ver, ¿quién está conmigo? Ju. 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 Muy bien. La U, muy bien, excelente. Si se nos corta, volvemos a ingresar, ¿ok? Ju. ¿Quién está conmigo hasta ahí? Hasta el Ju. Lucio, ¿estás conmigo hasta ahí? ¿Sí? Uy, muy bien. Entonces, vamos a hacerle dos montañitas, que es la N. Finish. Finish. Junio. Junio. La N, la I y la O. Junio. Muy bien. Junio. Todos los 24 de junio. ¿Qué pasa todos los 24 de junio? Celebramos. ¿Quién terminó junio conmigo? Todos los 24 de junio. Muy bien. Vamos a hacer la palabra celebramos. A mí no me va a alcanzar aquí, así que yo lo voy a hacer abajo. Pero tú sigue de corrido, ¿ok? A mí no me alcanza aquí. Tú sigue de corrido. Yo sí lo voy a hacer abajo porque no me alcanza. La C de casa. Que es como si hiciera una ola, mira. Subo, bajo. ¿Okay? La C de casa. C con la E. C. C. ¿Sí? Es como hacer la A, pero no, no, me quedo en la mitad. Es como la mitad de la A, mírala. Es como la mitad de la A. ¿Te das cuenta? Así es la C de casa. Como la mitad de la vocal A. Muy bien. Luego la vamos a unir con la vocal E. C. ¿Sí? ¿Quién está conmigo hasta ahí? Yo, Miss. Muy bien. Ahora vamos a hacer la L, ¿ya? La L, recuerda que debe pasar... ¿La L con qué van a hacer? Las consonantes. La L, la L. ¿La L con qué? C, L. La L. Con la E. La L con la E. L. CL. Muy bien.
en cualquier momento se nos corta. La palabra es celebramos, ¿ok? Nos vamos a volver.